tú hablabas y todos estaban ahí atentos, aleluya, porque cuando la palabra está siendo dada, eso no es tiempo de usted estar hablando en el teléfono, no es tiempo de usted estar mirando pajarito en el aire. Cuando Dios está hablando, como dice, habla Jehová que tu pueblo escucha, usted tiene que estar atento a lo que por el Espíritu estamos aquí en la tierra. Tan, 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 tan. Haga así, tan, 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 tan. Vamos a ver. Aparece una anónima. Tan. Ven mi vida, tú de fucsia, llena de juventud y de propósito de Dios. No mires para otro lado, vincha blanca. Ven, ven, corre, 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 corre. Ah, tú no quieres, va a desperdiciar esta bendición tan grande. Corre, corre, tan, 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 tan. Y vino una anónima. Y esta anónima, la Biblia me describe que ella ni siquiera estaba al frente, estaba atrás. ¿Y qué significa estar atrás? Significa que es la persona no vista, es la persona no tenida en cuenta, estar atrás. Y si nos vamos a un paralelo bíblico, hija Belkis, estar atrás como un David, estar atrás, ¿verdad? Estar atrás como de pronto un Pedro cuando nadie lo conocía, pero Jesús lo puso adelante, y después de ponerlo adelante fue conocido hasta porque su sombra sanaba a los enfermos. Y estando ella atrás, la Biblia dice que ella llegó a esa cena no por invitación, sino que ella escuchó. Y ella llegó porque escuchó. La palabra llega porque por el oír, por el oír. Mujeres quebrantadas, quebrantados hombres en su presencia, ¿qué estás dando a otros? ¿Qué le estás hablando a otros? ¿Le estás hablando mal de los pastores? ¿Le estás hablando mal de la iglesia? Y después quiere que tu familia venga a la iglesia, pero eres tú quien lo daña. ¿Qué es lo que tú estás hablando? ¿Qué es lo que tú estás dando? Si la fe viene por el oír la palabra, que están escuchando en tu casa, ¿qué les estás llevando?